Estaba muerto.
eso, iglesia. En esta mañana levanta tus manos. Aquí está el Rey de Reyes. Empieza a adorarlo, a exaltarlo. Aquí está su presencia. Y es en medio de su presencia donde hay sanidad, libertad. Así que levanta tus manitos y empieza a adorarlo en esta mañana. Señor, te exaltamos. Creemos en ti, confiamos plenamente en ti. Sí, Jesús, te exaltamos. Y grata certeza, Jesús mío es, me ha protegido en el fuego una y otra vez. Su sangre pudo mi alma limpiar, y lo que hizo en el Calvario me bastará, y confío en Dios, mi Salvador. Circunstancia, la cual hayas vivido, la cual estés pasando, iglesia, pero quiero que sepas esto: Él nunca te va a fallar. Lo que te ha prometido lo va a cumplir. Así que levanta tu voz en esta mañana. Busca al Señor con todo tu corazón. Levanta tu voz. Busca al Señor. Me escuchó y respondió. Es por eso que yo confío en Él. Busque al Señor, me escuchó y respondió. Busque al Señor, me escuchó y respondió. Declaro de Dios. Busque al Señor, me escuchó. Levanta tu voz.
corazón. Mi Salvador, que no fallará, nunca fallará. Confía en Dios, iglesia. No sé lo que Él te haya prometido, iglesia, pero hoy quiero decirte que esta persona que ves enfrente es motivo de oraciones de mi familia, de mi esposa, de mi hermano, de mis padres. No sé lo que tú estés esperando, iglesia, pero tenemos un Dios grande, poderoso, sobrenatural. Así que en esta mañana levanta tus manos y dile una vez más: confío en ti, Jesús. Díselo con todo tu corazón. No sé lo que hoy necesites, pero aquí está su presencia, iglesia. Hay algo sobrenatural en este lugar. Así que declara con nosotros, dígale: y confío en Dios, mi Salvador. Podemos sentirte en este lugar. Dile, Yahweh, puedes con tu voz fuerte decirle: tú estás en este lugar. See you.
Vamos, clama ahí su nombre. Clámalo esta mañana. Que Él escuche tu voz. Cántale, dile todo lo que tú quieras. Este es el momento seguro donde tú estás con Él, donde solo eres tú y Él. Señor, levantamos la vida de Elmer, Señor. Lo ponemos en tus manos, Señor, y declaramos juicio de salvación donde quiera que esté, Señor, en esta mañana. Tu palabra dice, cree en el Señor tu Dios y serás salvo tú y tu casa, Señor. Y en este lugar hay una mamá, hay un hijo, hay una persona, hay un familiar, Señor, que se ha levantado por Elmer, Señor. Oramos salvación donde quiera que esté, Señor, en estos momentos. Declaramos que tú levantas a alguien, Señor, que le predique su palabra, que le predique tu palabra, Señor, y que penetre su corazón, Señor, y que traiga un cambio a su vida, Señor. Declaramos, Padre Celestial, que toda maldición de enfermedad, Señor, ahora
hablamos la sanidad en esta mañana, Señor. Espíritu Santo, oramos por la vida de Norma Rodríguez, Señor, en el nombre de Jesús. Todo cáncer, Señor, ahora mismo en el seno, en el nombre de Jesús. Hablamos, Señor, ahora mismo que tú haces un milagro sobre su vida, Señor. Donde quiera que esté, Señor, Norma, declaramos tu milagro, Señor, ahora mismo en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, porque tú resucitaste, Señora, al tercer día y hoy estás vivo, Señora, y te llevaste toda enfermedad. Y hoy venimos declarando, Padre Celestial, ahora mismo comienza a orar en el Espíritu. Y sanidad sobre la vida de Norma, Señora, ahora mismo. Espíritu Santo, declaramos, Padre Celestial, que toda maldición que haya atacado su vida, Señor, ahora mismo, Padre, como dice tu palabra, Señora, que declaramos que tu bendición, Señor, alcanza su vida, Señora, que se rompe toda maldición de cáncer en sus generaciones, Señora, que no toca más su vida, no toca más su cuerpo, no toca más a su familia, Señor, en esta mañana lo venimos declarando, Espíritu Santo, y nos ponemos en tus manos, Señor. Declaramos, Padre Celestial, levante sus manos al cielo, Señor, que tú usas nuestras vidas para orar por nuestros hermanos, Señor, y que tú envías esa palabra de salvación sobre la vida de Elmer y esa sanidad sobre la vida de Norma, Señor. En el nombre de Jesús, hoy lo declaramos y lo creemos, Señor, y declaramos que tu presencia está en este lugar. Levante sus manos al cielo y vamos a seguir adorando a nuestro Dios, porque el Rey está en este lugar. ¿Cuántos lo pueden creer en esta mañana? Dele ese fuerte aplauso a Dios. Espíritu Santo, tú estás aquí. ¿Por qué no levanta sus manitos al cielo y lo invita a este lugar? Antes de que nosotros viniéramos, ya su presencia estaba aquí. Así que comienza a decirle: tú eres mi Rey. Cristo mi
Él es santo, iglesia. Levante su voz, que se escuche hasta el cielo. Santo, santo, santo es el Rey. Santo es el Rey. Y todo ojo lo verá, iglesia. Descender entre las nubes. Declare, santo. Para que tú puedas escuchar este mensaje de salvación y vida eterna sobre ti. La palabra de Dios enseña que todos somos pecadores. No hay nadie que pueda decir yo nunca he pecado. Todos hemos pecado. Y el pecado nos separa y nos aparta de Dios. Tal vez hoy tú estás aquí en medio de algún conflicto personal o familiar. Estás lidiando una batalla emocional, personal, luchando de salir tal vez de alguna adicción, de la soledad, de la tristeza. Estás en medio de un divorcio, en medio de un problema económico. No sientes paz, no puedes dormir, te da ansiedad, estrés y te estás enfermando. No sé cuál sea tu situación, pero todo eso que tú estás viviendo es la consecuencia del pecado, porque el pecado nos aparta de Dios. Y el plan del enemigo a través del pecado es destruir nuestra vida, robarnos la paz que Dios nos puede dar. El pecado nos condena y nos destruye. Y estamos así porque estamos lejos de Dios. La gente se pregunta, ¿dónde ha estado Dios en medio de mis problemas? Dios siempre ha estado ahí. No podemos verlo, no podemos sentirlo, ni siquiera sabemos por qué el pecado nos separa de Dios. Y aun cuando hemos querido buscar, tal vez no encontramos una respuesta, porque esa es nuestra condición. Por el pecado estamos condenados a vivir de esa manera. Una vida lejos de Dios es una vida de sufrimiento, de pecado, de tristeza. Pero hoy te tengo una buena noticia. Hace 2000 años Dios envió a su Hijo Jesucristo a esta tierra a morir por nuestros pecados. Jesús, el Hijo de Dios, el carpintero, tal vez mucha gente lo conoce como una historia religiosa, pero más que ello es algo que puede cambiar tu vida para siempre, porque fue real. Jesús vino a esta tierra a tomar nuestro lugar. Él nunca pecó, pero murió en una cruz como un maldito. La Biblia dice, aquel que muere en un madero es un maldito, haciendo referencia a que Él se hizo maldición. Así como el pecado nos mantiene en una maldición, Jesús se hizo maldición tomando nuestro lugar. Él tomó la responsabilidad de nuestros pecados. Y esto puede ser algo un poco ilógico para muchos. ¿Quién se atrevería? ¿Quién sería capaz de echarse la culpa? En estos tiempos nadie, definitivamente nadie, nadie. Y por eso la Biblia dice, sí, tal vez alguien, ¿quién daría la vida por una persona? Nadie. Tal vez alguien osara dar la vida por alguien bueno, pero ¿quién daría su vida por alguien que no se lo merece? Por alguien malo. Jesucristo lo hizo. Él entregó su vida por nosotros que hemos pecado, que vivimos, somos imperfectos, que nos hemos alejado de Él, que lo hemos negado, que no nos ha interesado. Él entregó su vida por nosotros.
En esa cruz Jesús murió, fue sepultado como un hombre. Pero la Biblia dice que al tercer día Jesús resucitó de los muertos. Jesús está vivo. Jesús venció a la muerte. Jesús venció el pecado. Y cuando Él resucitó, Él nos dio esperanza, la esperanza de una nueva vida. Porque hoy, lejos de Dios, estamos muertos. Espiritualmente estamos muertos, pero si Jesucristo resucitó, todo aquel que lo reciba, todo aquel que cree en Él, no morirá para siempre, dice la Biblia, sino resucitará. Y tú hoy tal vez necesitas esa nueva vida en ti. Yo creí que todo estaba perdido, yo no tenía esperanza en mi vida, estaba lleno de odio, de rencor, hundido en los vicios, y mi vida iba hacia abajo en pique, y no parecía que nada bueno pudiera pasar. Pero Jesucristo llegó a través de mi vida como un mensaje como este. Yo tomé la decisión de abrirle mi corazón a Jesús e invitarlo para que Él entre a mi vida. Porque aunque Dios nos ama y es tan bueno, Él ya hizo su parte. Él envió a su Hijo Jesucristo. Jesucristo ya murió por nosotros. Pero hay algo que tú y yo tenemos que hacer. Dios nos regaló la voluntad para decidir entre el bien o el mal. Y en algún momento de nuestra vida se nos presenta la oportunidad de tomar decisiones importantes. Hay decisiones importantes en tu vida. Tal vez por mucho tiempo, mientras uno está creciendo, muchas cosas en su vida no lo terminan una decisión. Pero cuando quieres decidir a qué te dedicarás toda tu vida, tienes que decidir qué estudiar. Eso es importante. Lo piensas, investigas. No puedes tomar a la ligera eso. No puedes tomar a la ligera el día en que conoces a la persona con la cual quieres pasar el resto de tu vida. Lo tomas en serio, lo piensas, preguntas. Eso no puedes tomarlo como cualquier situación. Y hoy también es un día importante, porque llega en nuestra vida el día donde Jesús se nos presenta y toca la puerta de nuestro corazón. Y Él toca y te dice: déjame entrar. A veces no entendemos y pensamos que es un hombre o es alguien que te invitó. Pero quiero decirte que Dios planeó este momento y este día. Y hoy está tocando la puerta de tu corazón. Pero es tu voluntad. Tú decides si abrirlo o no a Jesús en tu vida hoy. No es magia, no hay una varita mágica. Pero cuando uno decide abrirle su corazón a Jesús, algo pasa en tu vida. Y conforme van pasando los días, las semanas, se empieza a notar un cambio. A veces es difícil pensar en ese cambio porque hemos visto tantas cosas malas o hemos tomado tantas malas decisiones que no creemos que nada bueno pudiera pasarnos. Pero hoy, así como cuando yo me pasó a mí, yo dije: no pierdo nada con hacerlo. No sabía lo que estaba pasando, pero Jesús estaba entrando para que mi vida nunca fuera igual. Así que yo quiero que cierres tus ojos. Y si hay alguien aquí en esta mañana que diga: yo estoy lejos de Dios, pero me gustaría abrirle mi corazón. O tal vez eres una persona que se apartó de los caminos de Dios, pero hoy estás aquí, no es casualidad. Hoy tú quieres abrirle tu corazón nuevamente a Jesús, porque Él está tocando, tocando, tocando. Y para muchos Dios está tocando muy, muy fuerte, porque hoy es una nueva oportunidad. Y no sé cuántas más tengas, pero si hoy tú sientes ese llamado, yo quiero que ahí donde tú estás en tu lugar, si tú quieres abrirle tu corazón a Jesús, levanta tu mano derecha. 1, 2 y 3. Levante su mano derecha. Si tú quieres, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Vamos, Dios te bendiga. No tenga pena, no tenga temor. Dios te bendiga. Si tú quieres reconciliarte hoy, si es tu primera vez, hoy Jesús te está haciendo una invitación.
Si tú levantaste tu mano, quiero que hagamos un acto de fe y de valentía. Quiero que te pongas tu pie sobre tus pies en tu lugar. Cuando yo cuente tres, una, dos, tres, ponte sobre tus pies. Vamos, sin pena, sin temor. No vas a salir de tu lugar, ahí mismo donde levantaste tu mano. Ponte de pie en un acto de fe, en un acto de voluntad, en un acto de decisión, de firmeza, de seguridad. A veces hacemos muchas locuras. Y cuando se trata de algo de Dios, nos reprimimos, pero hoy no será ese día. Y si tú te pusiste de pie con la convicción de abrirle tu corazón a Jesús, yo quiero guiarte a esta oración importante y súper especial. Y quiero que ahí con tus ojos cerrados, digas conmigo esta oración. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, me acerco a ti. Reconozco que he pecado y mi pecado me ha separado de ti, pero hoy voluntariamente te abro mi corazón y te acepto como mi único y suficiente Salvador. Yo creo que tú moriste por mí y que al tercer día resucitaste. Limpia mis pecados con tu sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy creo con todo mi corazón que si yo muriera, al abrir mis ojos, me despertaría en tus brazos. Gracias, Jesús, porque hoy sé que tú me has perdonado y que he pasado de muerte a vida eterna. Amén y amén. La iglesia le da un fuerte aplauso a Jesús. Y usted que hizo esta oración, bienvenido, bienvenido. Felicidades. Tu vida nunca va a ser igual después de este día. Y hoy quiero invitarles, mire, tenemos una tarjeta que se llama Conexión. Nuestros amigos anfitriones van a acercarse a usted. Usted que levantó su mano, levante su mano para que le puedan entregar esta tarjetita. Ahí vienen unos datos que nosotros pedimos que usted pueda rellenar. Si usted quiere que nos acerquemos a usted, conocer más de lo que Dios quiere hacer en su vida, usted puede llenar esta tarjetita. Al final, en el lobby de la iglesia, hay una mesa de conexión donde usted puede entregarla. Si usted tiene alguna necesidad, de igual manera podemos orar por usted. Si usted quiere hacerlo, al final puede entregarla. Si aún decide no hacerlo, no importa. Lo importante es que no dejes de acompañarnos. Esta es tu casa. Bienvenido seas. La iglesia, dale un fuerte aplauso a Jesús. Muy, muy buenos días. ¿Habrá aquí un pueblo agradecido en esta mañana? ¿Cuántos estamos agradecidos por ser parte de una generación que es una tierra de avivamiento? Amén. ¿Sabe? Ha llegado un momento importante en esta mañana de domingo 8 de octubre del 2023, donde nosotros expresamos a nuestro Dios de una manera física o material lo que Él ha hecho en nuestras vidas y en nuestros corazones. Estamos de acuerdo en que con ningún dinero, ni siquiera con nuestra vida, podemos pagar lo que Él hizo por nosotros, al perdonarnos, al limpiarnos, al restaurarnos, al liberarnos. No hay nada que pueda pagar eso. Pero ¿sabe qué? Si hay algo que puede salir de nuestro corazón, y es agradecimiento. ¿Sabe? Dios tiene maneras de tratar con su pueblo. Y un corazón que está alegre es un corazón que quiere celebrar, que quiere festejar a otros. Y en esta casa hemos aprendido a estar de fiesta y a permanecer en gozo. Me encantó que ahora que estuvimos en el Congreso de Tierra de Avivamiento, ¿cuántos nos pudieron acompañar en estos días que fueron 4 o 5? Ya no me acuerdo cuántos días, pero fue espectacular. Donde Dios estuvo hablándonos y estuvo justamente aquí con nosotros la primera mañana el profeta Ronnie Oliveira. Y cuando él estaba aquí, sabe que lo que empezó Dios hablando a través de su vida, Dios trajo a un profeta desde Brasil para decirnos que la generosidad de este pueblo a Dios le agrada.
Y empezó él declarando: yo no sé lo que ustedes están haciendo, pero Dios dice que amo mi ciudad, es algo que a Dios le ha agradado. Y él empezó a hablar de amo mi ciudad sin darse cuenta que estaba hablando. Dice: y yo les digo que no dejen de ir a los hospitales, a las cárceles, a los enfermos. Y él empezó a hablar precisamente de algo que muestra la generosidad de nosotros como pueblo. Me encanta porque sabe que cuando nosotros estamos agradecidos con Dios, podemos ver que más que dinero en nuestros sobres, estamos depositando nuestra gratitud. Por eso dice la palabra que darle al Señor es un acto que debe de ser con alegría. Dice él que él ama a los dadores que son alegres. Dice la palabra también en el libro de Corintios, se lo quiero leer textualmente. Dice: y cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza. Dígale al que tiene a su lado: no con tristeza. Dígale al del otro lado: no por necesidad. Porque Dios ama al dador alegre. Así que en esta mañana yo le quiero invitar a que usted exprese esa alegría. Sabe que este es un tiempo muy especial. Estamos celebrando en estos días la fiesta de tabernáculos. Si usted no sabe lo que es eso, yo le invito a que usted en este día celebre en medio de una fiesta. Nosotros como hijos de Dios, hay tres fiestas que Dios nos ha mandado a celebrar como parte de la iglesia de Jesucristo, porque él nos dijo: y estas fiestas las celebrarán perpetuamente de una generación a la otra. El pueblo de Israel hace muchas fiestas, pero nosotros hemos sido convocados por Dios a celebrar tres fiestas: la fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés, y en esta temporada es la fiesta de tabernáculos o el Sukkot. Esta fiesta consiste en celebrar cuando este pueblo caminó por 40 años en un desierto y montaban unas carpas o casas en el desierto. Pero ¿sabe por qué? Para recordarnos a nosotros como iglesia. Usted va a decir: pastor, ¿y qué tiene que ver eso conmigo? Yo no soy israelita, yo no habito en carpas. Pero ¿sabe qué? Es parte de celebrar que en este tiempo nuestra estadía en esta tierra es pasajera, es temporal. ¿Cuántos podemos creer que aunque estamos aquí, nosotros estamos confiando en nuestro Dios, en una tierra que Dios nos ha prometido, una tierra donde Él mismo dijo: ustedes no pueden ir a donde yo voy en este momento, porque voy a preparar morada para que donde yo estoy, ustedes también puedan estar? Así que los que caminamos en esa promesa, vamos a celebrar en este día que es un tiempo pasado, que lo que hoy podamos estar atravesando es temporal. Y yo quiero invitarle a que usted pida a los anfitriones una tarjeta de oración si usted tiene alguna petición de oración, o también pueda solicitar una tarjeta de historia para contarnos lo que Dios está haciendo y respondiendo en su vida. Amén. Vamos a alegrarnos en esta mañana, iglesia. Somos tierra de avivamiento. Gracias por seguir conectado con nosotros. Para nosotros es un privilegio poder darle a Dios en este tiempo de generosidad. Y yo quiero decirle, nosotros aquí como iglesia tenemos un programa que se llama Yo Amo a Mi Ciudad. Y es un momento donde nosotros podemos ser parte de lo que Dios está haciendo. Usted nos ve desde otro estado, desde otro país, pero su generosidad llega hasta lugares donde tal vez usted no se puede imaginar. Hemos podido ser de bendición para la Casa del Árbol, que es un lugar donde viven ancianitos, y podemos llevarle recursos de lo que están necesitando. Hemos sido también de bendición para ir a cárceles a proveer a lo que están necesitando las personas que están en ese centro de rehabilitación, y sobre todo poder compartir el mensaje de Jesús, poder ser testigos de que lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y que Dios puede hacerlo con ellos a pesar de la circunstancia que estén pasando. Y también el Día del Niño, y ahora que fue regreso a clases, tuvimos la oportunidad de dar kits a niños para libretas, para mochilas. Pudimos también tener la bendición de compartir un juguete con los niños el Día del Niño.
Mire, este movimiento de Yo Amo a Mi Ciudad es una forma de decirle a otros: Jesús es real. Jesús es real, y no solamente con palabras, sino también con decir: esta es la forma en que Dios quiere recordar que Él está ahí, que está pendiente de ti y que suple tu necesidad. Si usted quiere ser parte de esto, queremos invitarle a que ahí en su pantalla va a aparecer un botón que dice siembra en línea, siembra aquí, da tu semilla, y ahí es donde usted puede aportar lo que nazca de su corazón. Como acaba de escuchar nuestra pastora, dije que Dios ama al dador alegre. Y justo estamos en esta temporada de Tabernáculos, donde cada semilla que usted pueda dar, cada aportación que usted dé, abre los cielos para la necesidad que usted esté pasando. Quiero decirle, nuestro Dios es un Dios bueno. Nuestro Dios, es más, nos enseña y nos dice: prueba y vean que yo soy un Dios bueno, que soy un Dios bondadoso, y sobre todo es un Dios que puede obrar a nuestro favor. Así que yo quiero invitarle a que sea parte de este movimiento de Yo Amo a Mi Ciudad, donde puede llegar a muchas familias, donde puede llegar a muchas personas, y muchos de ellos han dado testimonio de que esto lo ven como una respuesta, que ellos pensaban que a lo mejor ya Dios los había olvidado. Y mire, es la forma de decir: Dios sigue ahí presente. Así que a donde usted no llegue, va a llegar su semilla para extender el reino de Dios y también para bendecir la vida de muchas otras personas que necesitan esa señal de parte de Dios. De aquí estamos para ti, aquí estamos para tu familia, y sobre todo, cuánto más hay el poder dar que recibir. Así que yo quiero invitarle a que usted sea parte de esto, a que usted quiera sembrar, a que usted sea de las personas que dice: yo quiero que mi semilla llegue a ese lugar. Y también quiero recordarle algo muy importante. Si usted a lo mejor nos está viendo por primera vez y le gustaría experimentar de lo que nosotros estamos hablando, nosotros como iglesia hacemos algo que se llama encuentros. Y este viernes 13, 14 y 15 de octubre tenemos nuestro encuentro de mujeres y señoritas. Son 3 días donde usted va y tiene una experiencia sobrenatural con Dios, donde se encuentra cara a cara con Él, donde Dios puede tocar cosas tan importantes en nuestro corazón y puede transformar nuestra vida. Yo soy testigo de decirle: entré de una forma y salí siendo completamente diferente, y hoy le puedo decir: no me arrepiento, tomé la mejor decisión de mi vida. Seguir a Jesús vale la pena. No solamente transforma tu vida, sino que te convierte o te potencializa en la bendición y en el diseño que Dios soñó cuando te creó. Tienes que vivir esta experiencia. Tienes que permitirle que a Dios transformar tu vida. Y yo sé que si hay alguien conectado en línea y tal vez ya perdiste la esperanza, tal vez ya dijiste ya no hay salida, quiero decirte: hay algo más. Y ese es Jesús que está tocando hoy a la puerta de tu corazón, que te está diciendo: sí hay salida, sí hay una vida más allá de lo que tú conoces. Dios tiene algo mucho mejor y mayor para ti y para tu casa. Así que no te rindas, quiero animar tu fe, quiero decirte: Dios está ahí. Dios es la esperanza, y la esperanza no muere. Así que tú tienes que saber que tu Dios hoy te está llamando y te está diciendo: hoy este es el momento en que quiero entrar a tu casa y a tu familia. Así que yo quiero recordarle, puede dar esta semilla de generosidad, y vamos a regresar a nuestro auditorio para poder seguir con todo lo que Dios tiene preparado para usted a través de cada mensaje. Dios le bendiga. Sacrificio, el amor que cada uno, Señor, traemos a este altar. Dios mío, gracias en estos tiempos por hacernos un pueblo entendido, que en lugar de permanecer viendo nuestra necesidad, creemos en la visión tuya de tener una iglesia que ame al perdido, que ame a aquel que tiene necesidad, Señor. Gracias porque nos has, Señor, cambiado y transformado, y eso es digno de celebrarlo. Bendice en esta mañana cada ofrenda, cada pacto, Señor, de tabernáculo que ha sido traído delante de ti. Gracias porque hoy celebramos que nuestra estadía en esta tierra es pasajera, Señor, porque tú vienes por una iglesia, y hoy celebramos tu nombre, Señor. Tú reprenderás al devorador, al saltón y al revoltón en el nombre poderoso de Jesús. Todos decimos amén. Puede tomar su asiento en esta mañana. Bueno, no se siente, por favor, disculpen. Ahí donde estamos, vamos a tomar un tiempo solamente para orar por Israel. Nosotros, yo no sé si usted está enterado, pero el día de ayer fue declarada guerra
de parte de Israel también a Gaza por los palestinos que atacaron fría y duramente la nación. Así que yo quiero invitarle. Una promesa que hay es que dice la palabra que nosotros como iglesia en todo el mundo tenemos que estar orando por Israel. Tenemos que estar declarando palabra, amén. Así que unas en esta mañana, Padre, te damos gracias porque tú nos tienes en esta nación mexicana en paz, en tranquilidad, en medio de quizás los conflictos que vemos, pero vemos tu mano, Señor, sobre nosotros. Y hoy, Señor, sabemos que ese Dios que está vivo, que ha resucitado de entre los muertos, Señor, es el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Es el Dios, Señor, que hizo pacto con un pueblo en este mundo, en esta tierra. Y hoy ese pueblo, Señor, está en medio de una batalla como muchas otras que ha enfrentado. Y donde tú has peleado por tu pueblo. En esta mañana levantamos, Señor, a la nación de Israel. Te pedimos, Señor, que tú tomes el control sobre el conflicto que en este momento está presente esta nación. Señor, pedimos tu intervención, pedimos el control de ángeles en ese lugar, un despliegue angelical irrumpa en esas tierras, y una vez más tú te levantes y rujas por tu pueblo. Una vez más, Señor, hoy venimos y pedimos tu misericordia se extienda sobre Israel, se extienda al norte, se extienda al sur, se extienda al este y al oeste. Oh, mi Dios amado, en esta mañana hablamos tu sangre preciosa cubriendo esa nación, protegiendo sus muros, sus palacios, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy declaramos que toda acechanza del enemigo, tu palabra dice que si alguno conspirare contra ti, lo haría sin mí, lo haría sin mí. Así que hoy atamos, reprendemos toda conspiración, toda acechanza, toda destrucción que el enemigo ha querido planear en contra de esta nación. Hoy mismo estamos declarando que el Dios de Israel se levanta y esta tierra conocerá que hay Dios sobre Israel. Esta tierra reconocerá, Señor, que una vez más tú eres el que te llevas toda la gloria sobre ellos. Tú los has hecho vencer ante ejércitos impetuosos y de mayor, Señor, en numerología. Pero Padre, en este día estamos creyendo que no importando el enemigo que quiera levantarse, por un camino vendrán contra ellos y por siete caminos los veremos huir. En el nombre de Jesús, hoy declaramos que tú traes la paz sobre Israel en este día. La paz sea sobre Jerusalén en el nombre poderoso de Jesús. Estamos declarando que tu victoria se consuma una vez más y tú defiendes a tu pueblo. Tú defiendes, Señor, a su ejército. Tú defiendes a su primer ministro. Tú le das sabiduría a los tenientes comandantes, a toda la gente que está al frente de esta nación. Hoy declaramos, Señor, que se imparte sabiduría de lo alto para resolver y para ayudar y proteger al pueblo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dejo este lugar con nuestro amado pastor Toñito. Iglesia, déselo fuerte a Dios. Y antes de sentarse, ¿por qué no saluda a cinco personas que no vinieron con usted? Salude a cinco personas y dígale qué bien te ves, qué bueno que estás aquí en la casa del Señor. Iglesia, familia, comunidad NG Global, muy buenos días. Qué bueno que usted está en este día con nosotros y que ha puesto en su corazón, ¿verdad?, estar en la casa de Dios.
Le aseguro que cada vez que nosotros venimos a la casa de Dios, ¿verdad?, somos más que bendecidos, ¿verdad? Y bueno, y yo estoy de bendición porque hoy me toca servirle a ustedes a través de enseñar la palabra de Dios. Ese aplauso es para Dios, ¿verdad? Déselo bien fuerte. Y bueno, antes de que se me olvide, quiero recordar dos cosas, ¿verdad? Con todo lo que Dios ha desatado en esta casa, sí, a veces como que es tanto lo que Dios nos da que tú dices, ¿hacia dónde vamos, verdad? Y por eso quiero recordar los encuentros que tenemos aquí en la iglesia. ¿Dónde están las mujeres acá? Este 13, 14 y 15 de octubre, encuentro de mujeres aquí en Villahermosa, Tabasco. ¿Dónde están esas mujeres? Ya estas semanas están haciendo preparativos y todo lo que ellas hacen, ¿verdad?, para este encuentro. Así que no se lo pierdan. Es una bendición poder asistir a esos retiros. Y créanme, como su nombre lo dice, es un encuentro con Dios. Y también, ¿verdad?, aprovechando, ¿verdad?, que estamos acá al frente de usted, quiero anunciar el próximo Top de Legendarios. ¿Dónde están los legendarios aquí? Y este top, ¿verdad?, que es en noviembre, las fechas son del 9 al 12 de noviembre. Vamos a cumplir ya 5 años de estar haciendo este evento. Es nuestro 5º aniversario, así que legendarios no se lo pueden perder. Si tú eres hombre y no has vivido esta experiencia, tienes que vivirla. Verdaderamente Dios habla de muchas formas en cualquier lugar, pero también habla en la montaña, ¿verdad? Así que tienes que experimentar a Dios de esta forma. Digo nada más para anunciarlo, ¿verdad? Jesús mismo fue llevado al desierto, y una traducción de la palabra desierto significa algo salvaje, algo violento. Bueno, no, así es el top, ¿verdad? Es algo salvaje, algo violento. Y después que Jesús entró al desierto, la Biblia dice que Él caminó en el poder del Espíritu Santo. Así que no se pierdan todos los hombres esta experiencia del top de legendario. Y no sé si vamos a poder ver el video para que podamos ver de lo que se hace acá en la montaña. Vámonos, para que se prenda, ¿verdad? Así que no se lo pierda, verdaderamente es de bendición. Y bueno, vamos a hacer nuestra declaración de liderazgo, así que ayúdeme, no sé si la puedan poner en pantalla, acá está. Y a la cuenta de tres, digamos, 1, 2, 3. Soy un líder, conozco mi propósito, soy una persona de influencia. Hoy escojo ser de bendición con ayuda de Dios. Todo lo puedo hacer en Cristo. En vez de ser reactivo, seré... Conozco la respuesta, Jesús es la solución, ¿verdad? Ayúdenme a orar en esta mañana para arrancar, para que el Señor, ¿verdad?, pueda soltar a nuestras vidas lo que Él tiene preparado. Así que ahí le voy a invitar
que cierre sus ojos y ore junto con nosotros, ¿verdad? Padre, te damos gracias en este día. Te damos gracias, Espíritu Santo, por permitirnos estar en esta casa y reunirnos a recibir tu palabra. Gracias te damos, te pedimos en el nombre de Jesús que tú puedas traer a nuestras vidas esa palabra, traer tu presencia en nuestros corazones y que hoy podamos ser cambiados y transformados. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Otro fuerte aplauso al Señor. Y hoy tengo la bendición de estar aquí. Verdaderamente tengo bastante demanda, ¿verdad? Porque después del fin de semana pasado, ¿cuántos estuvieron el fin de semana que pasó? ¿Cuántos estuvimos en tierra de avivamiento? Verdaderamente la palabra que se soltó en esta conferencia fue una palabra de rompimiento, de bendición, de liberación, de restauración, de todo, creo, tuvo esta conferencia, ¿verdad? Y obviamente hablamos acerca del avivamiento, ¿verdad? Todo lo que Dios trajo, ¿verdad? A la casa y la dirección que nos dio. Y este domingo, ¿verdad? Es el primer domingo, ¿sí? Que vamos a tener después de la conferencia. Y esto sigue, ¿verdad? Y escuche esto, quiero recordarle un poquito, ¿verdad? Breve, de lo que pasamos ese fin de semana, porque pues todo esto está conectado, ¿verdad? Con lo que Dios está haciendo en la iglesia y lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y bueno, recibimos al profeta Ronnie Oliveira, la pastora Mireya mencionó, ¿verdad? Cómo fue exacto, específico lo que el profeta habló de parte de Dios, ¿verdad? Recibimos al pastor David Escarpeta con su gracia para podernos enseñar de cómo nosotros debemos de servir a Dios. También estuvo el pastor Chris Méndez. Y bueno, a mí la que, dirían por ahí, la que me impactó fue la enseñanza del día, no sé si sábado, que habló acerca de la identidad, ¿sí? Que es de ahí donde inicia el avivamiento. Si algo Dios necesita, ¿verdad?, para que el avivamiento se pueda iniciar en nosotros, es tener esa identidad de Hijo de Dios. Y bueno, el jueves cerramos con Oasis Ministry y también con la banda local JR Music, ¿verdad? El nuevo video, la canción. Digo, nos dieron hasta para llevar por todos lados. Cada plenaria parecía el término de la conferencia, cada plenaria te parecía el cierre de la conferencia, ¿verdad? Porque fue de bendición. Y bueno, también, ¿verdad?, la palabra y la unción con los pastores Horno, ¿verdad?, el pastor Sergio y la pastora Carla, de verdad que son hombres de Dios. Yo no había tenido la oportunidad de poderlos escuchar y poder estar cerca de ellos. Y verdaderamente, diría, se ve y se siente, ¿verdad? Lo que se ve no se juzga, ¿verdad? No se pregunta. Verdaderamente ellos tienen una palabra bien acertada de parte de Dios y la unción que ellos traen es tremenda, ¿verdad? Pero escuchen esto, todo esto tiene que seguir, ¿sí? No solamente se queda en ese fin de semana y esto sigue, ¿verdad? Yo no sé usted, pero ya estamos en un avivamiento, ya estamos en un nivel de gloria. Lo que quedó atrás, sea bueno, sea malo, ahora estamos en el avivamiento, ¿verdad? Y miren cómo es Dios tan bueno y que tiene todo preparado y Dios sabe, ¿verdad? Poner las piezas en el momento y a la hora correcta, que ahora, ¿verdad?, nuestros pastores salieron de la ciudad y fueron a recibir palabra de Dios. De hecho, la gran mayoría de los pastores, creo que nada más estamos cuatro pastores acá, todos andan recibiendo de Dios, recibiendo palabra, porque eso es estar en avivamiento, ¿verdad? Recuerden que nos enseñaron que estar en avivamiento desata una búsqueda de Dios. Digo conmigo, búsqueda.
dilo fuerte, búsqueda, una búsqueda de Dios, ¿verdad? Y eso es lo que están haciendo nuestros pastores, nuestros líderes, ¿verdad? El apóstol José Luis, la profeta, el pastor Rodrigo y la pastora Leticia. Y con la buena noticia, no sé si usted ya se enteró, ¿verdad? Y si no, hermano, no le gusta el chisme o qué. Pero nuestro pastor estuvo predicando viernes y sábado en la iglesia Lakewood, ¿verdad? En Houston, Texas. Estuvo el viernes en la tarde-noche, ayer sábado en la mañana y hoy domingo va a predicar, ¿sí? En el servicio congregacional. De verdad que eso, yo sé que dice, a lo mejor usted no la conoce la iglesia. A las 2 de la tarde, que es a la 1 de aquí, va a estar predicando. Es una hora, es horario normal. Bueno, usted conéctese ahí, ¿verdad? Y dice, ¿qué tiene que ver esto? Miren, tan sencillo, ¿verdad? Si mis pastores van a otro nivel, nosotros vamos a otro nivel. No, no lo creyó usted. Si esta casa va a otro nivel, usted y yo vamos a otro nivel. Si el llamado, el propósito se está avivando, también mi llamado y mi propósito se aviva. Mis finanzas, mi familia, mi trabajo. Usted lo tiene que arrebatar en el nombre de Jesús. Amén. Este ministerio, ¿verdad? Es un ministerio generacional. ¿Cuántos años, pastora, mire, tendrá este? Vienen de generación en generación. El auditorio, en ese auditorio, ¿cuántos años tendrán? Es un estadio. Ellos compraron, no sé si el estadio de básquetbol o de fútbol americano de la ciudad. Hace 20 años creo que lo compraron. No, es impresionante. O sea, me refiero que Dios abrió una nueva puerta, ¿sí? Y si eso está sucediendo en la casa, todo lo que usted vea que sucede en esta casa, todo lo que usted vea que sucede con nuestros líderes, todo lo que usted vea que sucede de parte de Dios con la persona que tiene a su lado, está disponible para usted. Porque somos un solo cuerpo. Estamos comprados con la misma sangre de Cristo. Es el mismo Espíritu de Dios, la misma fe, la misma palabra. Así que usted se tiene que arrebatar y eso es el avivamiento. Verdaderamente yo sé que se van a abrir puertas, ¿verdad? Para nuestro apóstol, para la profeta Margarita. Ellos igual están en un avivamiento, un crecimiento en sus iglesias locales, filiales y cobertura. Y nosotros, ¿verdad? La iglesia NG Global, estamos en avivamiento. No hablo de las cuatro paredes, no hablo del servicio congregacional, hablamos de nuestra vida. Nosotros somos la iglesia. Sí, y la iglesia ha recibido esta palabra, ¿verdad? Y es por eso que nosotros debemos de creerle a Dios, ¿verdad? Una demanda y una expectativa después de todo lo que se compartió aquí. Me decía el pastor Rodrigo, pues ahí Dios te va a dar la palabra, ¿no? Y yo decía, ya lo predicó David Escarpeta, ya lo predicó Ronnie Oliveira. Esto no lo han predicado. Ah, no, ya lo predicó el pastor Horno. Hasta que Dios trajo algo, ¿verdad? Que yo sé que va a ser de bendición para ustedes. Verdaderamente, Dios lo va a ayudar. Dí conmigo, Dios me va a ayudar. Dí conmigo, Dios es bueno. Y agradezco, ¿verdad? Grandemente la oportunidad que tengo en este día de predicar y poder transmitirle esto. Y bueno, el tema se llama Que siga el avivamiento. Esto no para, ¿verdad? Esto tiene que seguir. Y vamos a arrancar con este pasaje en Escritura. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 12. Y dice así: Por tanto, hermanos, tenemos una... ¿Qué tenemos? Una obligación, y hay que recibirla de manera positiva, ¿verdad? Una demanda, una carga. Dice, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la carne. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero aquí, escuche esto. Pero si por medio, di conmigo, por medio.
no es en mis fuerzas, no es en lo que yo pueda hacer, sino que por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo. ¿Qué va a suceder? Vamos a vivir, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, ¿verdad? Ahora tenemos esa asignación, ahora tenemos que estar pendiente de eso, tenemos esa demanda de que el avivamiento siga. Escuche eso, Dios lo inicia, ¿verdad? Pero nosotros lo tenemos que mantener. Nosotros lo tenemos que llevar a otro nivel. Nosotros constantemente tenemos que estar manteniendo ese avivamiento. Ahora quiero poner dos preguntas, ¿verdad? ¿Qué es un avivamiento en nuestra vida? ¿Y por qué Dios, verdad, pone el avivamiento en nosotros? Y escucha esto. Un avivamiento en nuestra vida es un despertar profundo. Algo que trae vida y un aumento de la búsqueda de Dios, que sucede en nuestro interior para desatar arrepentimiento, transformación, pero sobre todo una transformación que permanezca. Y esto se va a ver reflejado sencillamente en nuestra obediencia con Dios y cómo nosotros afectamos de manera positiva a la gente que está cerca de nosotros, alrededor de nosotros y a la sociedad. Yo sé que suena así muy largo, ¿verdad? Pero ese es el avivamiento. Poder tener ese despertar espiritual para recibir lo que Dios tiene para nosotros y ser de bendición para alguien más. El avivamiento no se queda aquí. El avivamiento no es solamente gritar, llorar, aplaudir. No, el avivamiento es traer cambios positivos en nosotros, en la gente que nos rodea y en la sociedad. Eso es estar en avivamiento. ¿Por qué Dios lo pone? Sencillo. Para poner la fuerza, la motivación y decisión para hacer su voluntad y tener la vida que Él nos ha preparado. ¿Cuántos quieren tener una buena vida? ¿Cuántos quieren tener una vida de éxito? ¿Cuántos quieren tener una vida de triunfo? ¿Cuántos quieren tener la vida que Dios ha preparado para nosotros? Porque seguramente nosotros podemos tener buenos planes, pero lo que Él prepara para nosotros es mucho más. Aquel que tiene acceso a todo, ¿verdad? Ahora quiero leerte Filipenses capítulo 2, versículo 13. Y dice así, porque es Dios quien los motiva a hacer el bien y quien los ayuda a qué, a practicarlo, y lo hace porque así lo quiere. Con este versículo, ¿verdad?, se acaban las excusas. Con este versículo Dios nos está diciendo, no te preocupes, vas a estar en avivamiento. No te preocupes, vas a estar en progreso, en crecimiento, en victoria. Van a haber dificultades, van a haber pruebas, pero ¿sabes qué? Yo te voy a motivar, yo te voy a ayudar, yo te voy a poner la gracia para que puedas practicarlo. Y lo mejor de todo es que eso es lo que Él quiere. Dios es bueno, iglesia, Dios es bueno con nosotros, ¿sí? Ahora recordemos algunas verdades espirituales que recibimos en este congreso, ¿verdad? Tierra de avivamiento. Y escuche esto, el avivamiento trae la gloria postrera. ¿Cuántos pueden decir que Dios ha sido bueno? Pero lo que Dios va a traer para tu vida es más grande. Y el avivamiento desata eso. Es más, la Biblia dice que Dios hace cosas, ¿cómo? Nuevas. ¿Cada dos meses? ¿Cada tres meses? ¿Hace cosas nuevas?
cada mañana. Hoy tiene algo nuevo para ti, mañana tiene algo nuevo, el martes tiene algo nuevo. La gloria postrera va a ser mayor que la primera, dice la Biblia. Si Dios ha sido bueno y tú estás agradecido, agárrate para lo que viene, porque es mayor. El avivamiento lo desata. El avivamiento también, escucha esto, es iniciado por Dios. El fuego del avivamiento proviene de Dios. ¿Cuántos recuerdan la enseñanza del pastor Sergio, verdad? El altar. Sí, se lo recuerdan, ¿verdad? Si compraron boleto de los que tienen acceso, ahí lo van a ver, ¿verdad? Pero nosotros no podemos iniciar el avivamiento. Dios lo inicia, ¿verdad? Y para que nosotros podamos conservarlo, tenemos que entender esto, porque no es en nuestras fuerzas, es a través de lo que Dios ha desatado para nosotros. El avivamiento inicia en nuestra identidad. Y escucha esto, la vida en el espíritu y fe mantiene el avivamiento. Diga conmigo vida, diga conmigo espíritu, diga conmigo fe. Esa es la parte que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? ¿Para qué? Para que el avivamiento siga. Por ahí la palabra de Dios nos enseña que hay cosas que pueden apagar el espíritu. Hay cosas que pueden constrictar al Espíritu Santo. Y es una vida alejada de la voluntad de Dios. Pero cuando nosotros tenemos una vida en el espíritu, ¿verdad? Y ahorita vamos a ir entendiendo un poco más qué es eso, una vida de fe, el avivamiento se mantiene. Gálatas 5:24. Y dice lo siguiente: los que son de Cristo Jesús, ¿qué dice? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Esto es tener un avivamiento. Esto es tener una vida en el Espíritu. ¿Cómo tengo esa vida en el Espíritu? Sencillo. ¿Crucificando qué? La carne y las pasiones, los deseos. Cuando nosotros hacemos eso, como resultado se va a dar que vamos a ser guiados, vamos a ser dirigidos por el Espíritu de Dios. Y miren, muchas veces pensamos, ¿verdad?, que tiene que ser, no sé qué palabra usar, como místico, como religioso, Y digo, no está mal hacerlo. De repente a mí me gusta el guruseo, ¿verdad? Sí. Pero no es, ¿cómo se llama? Lo tanto que hacemos, sino lo tanto que obedecemos. ¿Estamos de acuerdo? Y una vida en el Espíritu, ser guiados en el Espíritu, el pastor lo enseñó acá, es poder obedecer los impulsos del Espíritu Santo. ¿Cuántos recuerdan esa enseñanza? Dios nos habla y nos va dirigiendo, ¿sí? Por eso es importante que para que nosotros podamos tener esa vida en el Espíritu, ¿verdad? Podamos tener esa conexión, esa acción y ese seguimiento en el Espíritu. Mire, este lunes que pasó, todavía tuvimos actividades de la conferencia. El pastor Sergio y la pastora Carla se fueron el lunes y hubieron actividades. Vi al pastor por la tarde y ya al final, en la noche, pudimos platicar un poco más de la conferencia. Pero escuche esto. El lunes la conferencia estuvo gloriosa, ¿verdad? Pero uno acaba cansado, diría. Sí, pero como nunca, ¿sí? Y digo, lo digo con toda, no con toda humildad, sino con toda pureza. El lunes a las 5 de la mañana estaba yo de pie para comenzar a orar y llevar a los chiquitos a la escuela, porque si no, no descansa uno, diría.
Vámonos a la escuela. Danielita, Elizabeth, pero es que bailamos todo el fin de semana. Vamos a la escuela, a la escuela, a la escuela. Hasta Toñita a la escuela. Y a mí me llamó la atención que, no sé usted, pero normalmente soy intencional hasta para buscar de Dios, porque la carne es débil. Y pongo 20 mil alarmas. Digo, yo sé que usted se levanta, oh, she Rebequita, ma. She ta, ma. O sea, no ha abierto los ojos y está raba. Pero yo no, yo pongo 50 mil alarmas. Pero este lunes no. O sea, ¿cómo es la cosa, verdad? O sea, el lunes que tú dices, no, ya ahora sí me levanto tarde, te levantas así. Y yo dije, no, definitivamente hay que continuar el avivamiento. Y bueno, comenzamos a organizarnos, mi esposa y yo, en las actividades del día, en los pendientes de la casa, de la conferencia. Tenemos la bendición de estar apoyando la iglesia de NGI Tenosique, que por cierto, saludos, ya van como 4 meses que no voy, pero ya vamos a ir pronto. Reciban el avivamiento. Y yo dije, no, el lunes vamos, ¿no? Pero tuve un sentir, tuve un impulso de parte de Dios, ¿sí? Y el lunes por la tarde, ¿verdad? El pastor Rodrigo mismo estaba confirmando esa dirección. Yo tenía un plan, teníamos actividades, hacer eso, hacer el otro, pero cuando tú tienes una vida en el Espíritu, Dios cambia las cosas. Y eso es seguir los impulsos del Espíritu Santo. Romanos 8:14 dice lo siguiente: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, que dice, son hijos de Dios. Te repito, la vida en avivamiento tiene conexión, acción y seguimiento. Definitivamente, el avivamiento no es un evento, no es una conferencia, no es un servicio congregacional. El avivamiento es un estilo de vida. Un estilo de vida en el Espíritu. Quiero aclarar eso. No es tener una vida buena. No es tener una vida correcta. No es tener una vida motivada o con buena vibra, que no está mal. Pero una vida en el Espíritu es más que eso. Una vida en el Espíritu es, en medio de la dificultad, tener la paz. En medio de la prueba, tener el gozo. En medio de todo lo que tú ves contrario, tener la fe y creer que Dios lo va a hacer. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No es lo natural. Muchos de nosotros hemos intentado de manera natural llevar una vida correcta, llevar una vida sana, llevar una vida buena. Es más, penosamente tenemos que decir que hay gente que no es cristiana, que no cree en Dios y lleva una vida mucho más correcta que algunos cristianos. Pero la diferencia es que cuando se presentan situaciones que van más allá de la fuerza humana, más allá de la ciencia, más allá de la medicina, es ahí donde lo bueno, lo correcto no es suficiente. Tenemos que tener una vida en el Espíritu. Es ahí donde mucha gente que tú dices, oye, no le he hecho mal a nadie, se desmorona. ¿Por qué? Porque le hace falta esta parte, ¿verdad?, de poder ser guiados por Dios. Romanos 8:9 dice, pero ustedes no sigan, ¿qué dice?, su naturaleza pecaminosa, sino ¿a quién? Al Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Porque aquellos que no tienen al Espíritu de Cristo dentro de ellos no le pertenecen. No podemos tener la vida en el Espíritu o en avivamiento sin que Dios no tenga un lugar y un espacio en nuestra vida. Queremos el avivamiento, Dios necesita su lugar, Dios necesita su espacio.
Y créanme, es más que un lugar físico, o sea, no es de que, o sea, no es hacer rituales y cosas así, sino verdaderamente en nuestras decisiones, en nuestro día a día, Dios necesita su lugar, ¿sí? Muchas veces nos enfocamos en dejar o cambiar cosas cuando nos tenemos que enfocar en nuestra identidad y la naturaleza que Dios quiere poner en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Di conmigo avivamiento. Di conmigo avivamiento. Tenemos una obligación. ¿Lo recuerda? Romanos 8:6 dice lo siguiente: por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente, ¿qué pasa? Lleva a la muerte. Pero permitir que el espíritu controle la mente lleva a la vida y a la paz. ¿A qué vida? A la vida de avivamiento, a la vida abundante que Dios tiene para nosotros, a esa vida. ¿Pero qué tenemos que hacer? No podemos permitir, ¿verdad?, que la carne, que la naturaleza pecaminosa, lo que yo siento, lo que yo quiero, gobierne mi mente, sino lo gobierne ¿quién? El Espíritu. Por eso la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, que para el hombre natural las cosas de mover del Espíritu de Dios son locura, que todo lo que tiene que ver con el Espíritu no se discierne naturalmente, sino espiritualmente. Para muchos, el estar en la iglesia, el tener una vida de fe, el hacer un sacrificio, el hacer un compromiso, es una pérdida de tiempo, es una locura, es una lavada de cerebro. Pero nosotros creemos lo que dice su palabra, y su palabra son sus pensamientos, y su palabra dice: no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharás. Humillado delante de la poderosa mano de Dios, y Dios a su tiempo nos exaltará. Dí conmigo: yo tengo la mente de Cristo, yo tengo la vida de Cristo. Pero no hay que permitir, ¿verdad?, que la carne, la naturaleza pecaminosa, eso, me adelanto, eso va a ser un obstáculo para que el avivamiento siga. Eso es lo que día a día vamos a presentar. Mateo 26, versículo 41. Y dice así: no se duerman, oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Ustedes están dispuestos a hacer lo bueno, pero no pueden hacerlos en sus propias fuerzas. ¿Cuántos queremos hacer lo bueno? Todos, ¿verdad? ¿Cuántos no queremos perder lo que Dios nos ha dado? ¿Cuántos hemos iniciado algo de parte de Dios, un buen hábito, una buena actividad? ¿Hemos emprendido algo en familia que está siendo de bendición? Y muchas veces se pierde. ¿Por qué? Porque solo no podemos. Te vuelvo a repetir: una vida en el Espíritu, una vida en avivamiento, no es tener una vida correcta, no es tener una vida sana, es tener una vida guiado por el Espíritu. Esa es la gran diferencia. Y solo no podemos hacerlo. Hay obstáculos que se van a presentar en el avivamiento, ¿verdad? Como la carne, la falta de identidad que nos enseñó el pastor Chris Méndez, las glorias pasadas. Muchas veces vivimos del recuerdo y por eso no podemos avanzar, porque las glorias pasadas muchas veces son como una defensa para nosotros. No, yo me acuerdo que en el 2007, hermano, avivamiento.
No, era una cosa terrible, tremenda. Gloria a Dios, pero no podemos vivir por el avivamiento pasado. Yo recuerdo que era un, o sea, está el diablo y yo era un hijo de Satanás, pero Dios me cambió, Dios me transformó. Gloria a Dios, ¿verdad? Pero ¿qué Dios está haciendo ahora? Porque Dios es un Dios de fe, no del pasado, no del presente, sino del ahora. Es pues la fe en el ahora. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Yo oraba, o yo voy a orar cuando venga ¿cómo se va a llamar el congreso que viene? 2024. En la gloria postrera va a ser, esa va a ser la buena para mí. Ya pasó fuego salvaje, tierra de lamento. La tercera es la vencida. No. Tenemos que tomar esa decisión ya. ¿Sí? Enfocarnos en los resultados y no en las acciones. ¿Sí? Estamos enfocados en lo que Dios va a desatar, sí, pero también tenemos que enfocarnos en las acciones. Y así hay muchos obstáculos que van a apagar, que van a frenar ese avivamiento. Efesios capítulo 4, versículo 17, y dice así: ahora les pido, de parte del Señor Jesús, que ya no vivan como los que no conocen a Dios, pues ellos viven de acuerdo con sus tontas ideas. Miren cómo es la palabra de Dios: ya no vivas conforme a la carne, ya no vivas conforme a la, no te dejes gobernar, no seas la tinta, échale gana y todo eso, ¿verdad? Pero otra vez, y el versículo 22 dice lo siguiente: por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Wow, eso está profundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que está en nuestro corazón, lo que deseamos, lo que queremos, lo que está en nuestra mente, nuestras decisiones, nuestros hábitos, definen la vida que nosotros vamos a tener. Y luego dice así: ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponden, lea esto conmigo, a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Yo no sé usted, pero después de todo lo que Dios está haciendo en esta casa, yo no soy la misma persona. Dios me ha vuelto a formar. Sí, era de doble ánimo, sí, se me achicopalaba, me entristecía, pero ya no más. Soy una nueva persona, a imagen de Él, a semejanza de Él. Tengo la fe, tengo la fuerza, tengo la pasión. ¿A cuántos Dios ha creado otra vez? No te reparó, no te resanó, no te... el mexicanazo, ¿verdad? Ahí ponle ahí, no te remendó, todavía aguanta. Pero es que está dura la cosa en su familia, todavía aguanta ahí. Está dura la cosa con su matrimonio, ahí aguanta. Pero en su finanza, ahí, muévele acá. No. Dios te creó para que seas como Él, de gloria en gloria, de victoria en victoria, en fe, sano, fuerte, con una mentalidad de guerra, con un espíritu de guerra, con un espíritu de conquista. Todo lo que Dios crea, ¿será que lo hace? ¿Será que lo hace mal? Todo lo que Dios crea, ¿será que tiene errores? ¿Cómo es lo que Dios crea? Perfecto, bueno. Dile de lado: Dios me ha creado.
¿Qué quiere decir eso, iglesia? Que todo lo que tú necesitas ya está dentro de ti. Ese potencial que necesitas, esa idea creativa, ese ánimo que andas buscando de cómo producir de finanzas, de cómo levantarte en tu familia, ya está dentro de ti. Te recuerdo que la Biblia dice que Dios ya depositó, no que va a depositar, Dios ya depositó, Dios ya dio una medida de fe en cada uno de nosotros. Dile, está en mí, está en mí. Eso es estar en avivamiento. Escucha esto: si tengo hábitos buenos, si son de Dios, mis decisiones serán fáciles y correctas. Entonces, mi futuro estará asegurado. Eso es tener esa vida en el Espíritu, porque uno la puede regar, pero cuando tú eres guiado, cuando das muerte a esos deseos, a esa naturaleza pecaminosa, cuando buscas comportarte, conducirte de la manera correcta, tus decisiones son fáciles. ¿Será que voy allá? ¿Será que hago esto? ¿Será que una no es ninguna? Y no. No tienes que decidir, tú ya sabes lo que tienes que hacer. Serán fáciles y correctas, y eso asegura tu futuro. Obviamente, ¿verdad? Siempre hay oposición, siempre hay persecución cuando el avivamiento viene. De hecho, en el libro de Hechos, cuando el Pentecostés vino, Hechos capítulo 2, y la iglesia recibió la llenura del Espíritu Santo y comenzó un avivamiento, inmediatamente vemos que los metieron a la cárcel. Inmediatamente vemos que hubo persecución. Créeme, cuando uno comienza a caminar en la bendición de Dios, hay cosas que se van a levantar, pero tranquilos, dirían, ¿verdad? El Chapulín Colorado, ¿no? Dios ya nos ha dado la victoria. Así como los apóstoles fueron metidos a la cárcel, la Biblia dice que oraron y ese lugar tembló, hubo un rompimiento y salieron y predicaron. Eso es lo que va a pasar en nuestra vida. Cuando el enemigo te quiere intimidar y te quiere decir, ¿a dónde vas, hermanito? Aquí te quedas. Tú sigues en el mismo lugar. Ora en el nombre de Jesús. Declara la palabra en el nombre de Jesús. Y las puertas se tienen que abrir. Pero la oposición más grande, ¿verdad? Los obstáculos más grandes son los que están en nuestro interior. El desánimo, la falta de identidad, cuando comenzamos a dudar, ¿y será que puedo? ¿Y será que lo voy a lograr? ¿Y será que sí? ¿Será que no? Cuando comenzamos a tener esa duda en nuestra identidad, hermano, el avivamiento se va apagando. Por eso es importante librar toda esa batalla. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16 al 19. Y dice así: estén siempre, sonríe. Se escuchó así. Estén siempre, sonríe con el de al lado. Siempre, no algunas veces. Digo, parece fácil, pero cuando las cosas están color de hormiga, no sonreímos. Por eso la Biblia dice, estén siempre alegres. Nunca dejen de orar. Sean agradecidos en todas las circunstancias. Escucha esto: pues esta es la voluntad de Dios para ustedes. ¿Cuál es? ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Los que pertenecen a Cristo Jesús, no apaguen el Espíritu. Aquí se tiene que ir la amargura, toda amargura fuera en el nombre de Jesús. Ay, hermano, es que a mí no se me da el así ser que fuiste creado nuevo.
eres una nueva criatura. Es importante esto, ¿por qué? Porque aquí nos da la pauta, la palabra, qué cosas nos ayudan a que el espíritu no se apague. ¿Cuántos dicen amén? Quiero ir cerrando con esto. De verdad que Dios lo va a bendecir. ¿Qué nos ayuda a que siga el avivamiento? ¿Qué nos ayuda? ¿Qué hago, pastor? Aparte de morir, de crucificar, de negarse a uno mismo, pues no hay mucha diferencia en lo que más vamos a hacer, ¿verdad? Porque esa es la clave. ¿Qué hago para mantener o para que siga el avivamiento? Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4. Y dice lo siguiente: Dios les dio nueva vida. Esta palabra la tienes que recibir. Dios te dio una nueva vida, pues los resucitó juntamente con Cristo. Por eso, aquí está la clave, por eso dediquen toda su vida a hacer lo que a Dios le agrada. Déselo fuerte al Señor, por favor. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Será que cada domingo? ¿Será que el día del grupo? ¿Será que para que yo esté en avivamiento, vengo al domingo, le echo ganas? Dediquen toda su vida. Dí conmigo dedicación. Dí conmigo compromiso. Disciplina. Perseverancia y todo lo que tú quieras ponerle, ¿verdad? Pero dedica toda tu vida en hacer lo que Dios agrada. Piensa en las cosas del cielo, donde Cristo gobierna a la derecha de Dios. No piensen en las cosas del mundo, pues ustedes ya han muerto para el mundo. Y ahora, ¿por medio de quién? ¿En nuestras fuerzas? No, por medio de Cristo. Escucha esto. Dios les ha dado la vida eterna. Cuando Cristo venga, también ustedes estarán con Él y compartirán su gloriosa presencia. Nos ayuda a que siga el avivamiento. Cuando estaba haciendo la enseñanza, digo, aparte de que no, ya lo dijo el pastor Rodrigo, ya lo dijo la pastora Leti, ya lo dijo, porque hubo demanda para hacer esta. El pastor casi me hizo. De hecho, estábamos hablando de cómo se sentía él para predicar en Leywood, ¿no? Me dice, la verdad, tengo mucha demanda. No, ya me imagino, yo me pongo nervioso aun cuando doy temas en el encuentro, no sé. Dice, por cierto, vas a predicar los servicios. Y estuvimos, y hay muchas cosas que te ayudan, muchas cosas que te ayudan a mantener el avivamiento. El avivamiento te lo quiero explicar un poco más sencillo, a lo mejor chistoso, ¿verdad? Pero el avivamiento es como cuando estamos en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra oficina, en nuestro trabajo, y tenemos tareas que hacer, quehaceres que hacer, trabajo que hacer, y tú dices, ahorita voy, ahorita lo hago, 5 minutos. Y de repente, diría el libro de Hechos, te pones manos a la obra. Y comienzas lavando un vaso y terminas lavando toda la vajilla. Comienzas doblando una sábana y terminas limpiando el cuarto. Comienzas haciendo un trabajo y terminas haciendo el trabajo de 3 meses. Eso es avivamiento. Ponerse manos a la obra, a pesar de todo lo que esté pasando física, emocional o espiritualmente. ¿Qué nos ayuda a mantener ese avivamiento? Nuestra relación con Dios. La transformación de la mente y el corazón, el orden, relaciones correctas, ser intencionales, hermano, créanme, eso es importante.
O sea, las cosas no pasan por error, no pasan por pasar. Tiene que ser uno intencional. No, yo voy a esperar, yo me voy a levantar a orar. O sea, puede ser que el Espíritu de Dios te levante, pero si no, pon 20 alarmas. Sé intencional. Una urgencia por cambiar. Y escuche esto: la gracia de Dios. La gracia de Dios. Quiero ir cerrando con estos pasajes. Josué capítulo 1, versículo 8 al 9. Y dice así: estudia, como dice, constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecerlo. Miren, no pasa por pasar. Todo lo que allí esté escrito. Solamente entonces, ¿qué? Prosperará. Te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es: sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Sé constante, medita, asegúrate de obedecer. Entonces vas a prosperar. Si Dios, si de Dios viene el avivamiento, si Él lo inicia, escucha esto, Él también nos ayudará a mantenerlo. Es ahí donde quiero hacer énfasis, que algo que nos ayuda a mantener esa vida de fruto, de éxito, de conquista, diría nuestro apóstol, de avance, de fuerza, es la gracia de Dios. Escucha esto, quiero leerte este pasaje que el apóstol Pablo habla, 1 Corintios capítulo 15, versículo 10, 15-10. Y dice así: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia que Él me concedió no se quedó sin fruto. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos. Aunque yo no, sino la gracia, ¿qué dice? Que Dios, sino la gracia de Dios que está conmigo. El pastor Rodrigo le enseñó el apóstol Pablo diciendo: yo quiero hacer lo bueno, pero termino haciendo lo malo. Y lo malo que no quiero hacer es lo que hago. Y luego vemos al apóstol Pablo diciendo: soy lo que soy por la gracia. El cambio que he tenido, la transformación que he tenido, el rompimiento que he tenido en mi vida es por la gracia de Dios. Y luego todavía él dice: la verdad le he echado más gana que todos los apóstoles juntos. Pero ¿saben qué? No he sido yo, sino la gracia de Dios a través de mí. Esa gracia es la que te va a ayudar. Esa gracia es la que te va a levantar. Esa gracia te va a sanar, te va a liberar, te va a restaurar, va a traer cambio sobre tu vida. Eso es lo que hace la gracia de Dios. Escucha esto: gloria a Dios por todo lo que tenemos, por toda la ayuda que podemos recibir de parte de Dios. Gloria a Dios por la iglesia, por los encuentros, por las clases, por nuestros líderes. Gloria a Dios por todo. Hay muchas cosas, hay cosas aún seculares que nos van a ayudar a cambiar, a mantener esa naturaleza de Dios. Pero ¿sabes qué? Hay algo que solamente Dios lo puede hacer, y es a través de su gracia. Yo no sé usted, pero muchos de nosotros hemos estado en esa pelea, en esa determinación de hacer lo bueno, de hacer lo correcto, de estar apasionado, de avanzar, de guardar nuestra mente, nuestro corazón. Muchos de los que están aquí, lo sé, su deseo es agradar a Dios. Ah, eso, pero muchas veces vemos así de avance, así de crecimiento. Y oramos, intercedemos y vámonos al retiro y vámonos acá.
Pero muchas veces, yo sé que usted lo ha experimentado, han venido cambios en nosotros, han venido rompimientos en nosotros, y literal ha sido por gracia. Si algo necesitamos para mantener el avivamiento es la gracia de Dios, y está disponible para nosotros. Quiero que te pongas de pie donde estás, y quiero que recibas esta palabra de parte de Dios. Hebreos 4:15-16 dice lo siguiente: nuestro sumo, dilo fuerte, léelo conmigo, nuestro sumo sacerdote, ¿quién es? ¿Quién es? Jesús comprende nuestras debilidades. ¿Alguna vez te has sentido que nadie te entiende? Jesús dice que comprende todas nuestras debilidades. Escucha esto: porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que tú y yo enfrentamos. Sin embargo, Él nunca pecó. Agárrate aquí. Esto es lo que tenemos que hacer. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia. La gracia es la ayuda de Dios. La gracia es la intervención de Dios. La gracia es el milagro de Dios. La gracia es cuando ya intentaste todo y avanzas así y avanzas así, pero la gracia te hace avanzar, te hace crecer. Eso es la gracia. Dice: confiadamente al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos que la gracia que nos ayuda cuando más la necesitamos. ¿Alguien necesita ayuda de Dios? ¿Alguien necesita ir a otro nivel? ¿Alguien quiere ese avivamiento? La gracia te va a ayudar. Escucha esto. No vamos, el pastor Rodrigo lo explicó, no vamos a dar un paso de fe, vamos a tener un caminar en fe. ¿Qué tienes que hacer? Acercarte confiadamente. Yo no quiero hacer de menos toda la disciplina, todo el esfuerzo, toda la determinación, el crucificar la carne que tenemos que hacer. Eso es un hecho que lo tenemos que hacer para mantener el avivamiento. Pero hay algo que sí podemos hacer en esta mañana aquí, todos como iglesia, y es acercarte a Dios confiadamente. ¿Para qué? Para recibir la gracia de Él. Así que, creyendo en tu corazón, quiero que vengas acá y te acerques al altar, al trono de Dios, para recibir esa gracia que Dios tiene para tu vida. Thank you.
Dios, iglesia. Acérquese confiadamente. Hoy está delante de Él y su gracia se está desatando sobre su vida. Vamos, cuando más la necesitamos, su gracia está disponible para nosotros. Así que ahí donde tú estás, si tienes algún proyecto, algún plan, alguna situación, algo que esté en puerta y has intentado pero no se dan las cosas, prepárate para recibir esa gracia de Dios. Esa gracia va a intervenir en tu vida. Esa gracia de Dios va a intervenir en tu matrimonio, va a intervenir en tu familia. La gracia de Dios va a hacer un cambio en tus finanzas. La gracia de Dios va a traer esa naturaleza del cielo. Pero decláralo y acércate confiadamente. Gracia te está fortaleciendo. Esa gracia de Dios está poniendo en ti esa paz y ese gozo que tú necesitas. Es la gracia de Dios que a partir de este día se ha desatado sobre tu vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, vamos, recíbelo ahí donde estás. Dios trae fuerza sobre ti, créeme. A partir de este momento, el lunes, el martes, hasta tú mismo te vas a sentir raro, porque vas a estar motivado, enfocado, determinado en hacer las cosas, determinado en seguir, en avanzar. Vas a estar en ese avivamiento. Y yo declaro sobre tu vida que el avivamiento del cielo, el avivamiento que Dios ha desatado sobre ti, permanece, no se pierde, va de gloria en gloria, de aumento en aumento. Y prepárate para ser de bendición, prepárate para ser de influencia, para ser de impacto, para ser de bendición a toda la gente que te rodea, porque Dios es bueno. Vamos, levanta tus manos al cielo y recibe esa gracia. ¡Recíbela! ¡Oh! Ahí está tu rompimiento. Thank you.
así donde estás, dale un fuerte aplauso a Jesús, al Rey de Reyes en esta mañana. Y ahí levanta tus manos, que Jehová te bendiga, que tengas una semana exitosa, sobrenatural y llena de avivamiento en el nombre de Jesús. Que el Señor te guarde donde quiera que vayas, en el nombre de Jesús te damos toda la gloria y la honra. Dale un fuerte aplauso, iglesia, al Rey de Reyes. Estamos